Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestra base de tapiz terminada. Vean qué bonito que queda con todo este filete aquí en el borde. Bien, y ya con las trabillas cosidas, rematadas, los hilos perdidos. Bien. Entonces ahora ya es momento de empezar a trabajar en las piezas 3D de nuestro proyecto. Bueno, gente linda, ya estamos de regreso. No se preocupen, esta situación caótica es que yo quería tener todas las partes que requería y para ello tenía que ir como superponiéndolas en el orden en el que más o menos quería tenerlas para no perderme de ninguna. Entonces, bien, vamos a empezar. ¿Qué les parece si vamos a quitarnos las cosas chiquitas? Vamos a hacer estas florcitas chicas primero, ¿bien? De estas florcitas chicas yo he hecho 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como verán, las salpiqué. Un poco la idea es que como que pasó la jirafa por ahí, empezó a comer un poco de la vegetación que había acá y salpicó las flores. Un poco la idea es así. Entonces vamos a tener una rama con una flor grande, luego vamos a tener una flor, vamos a llamarla a esta, sí, una florcita grande, una flor mediana y después flores pequeñas. Van a haber 5 flores pequeñas distribuidas en este sector y 2 distribuidas en este sector de acá, que es donde va a ir la leyenda. Esa es más o menos la idea. Tenemos 7 flores pequeñas, que son las más pequeñitas, entonces vamos a hacer esa parte de las flores primero. Entonces, bueno, vamos a hacer de las flores esas pequeñitas que yo las he hecho en blanco, ustedes ya las hacen del color que quieran. Para eso vamos a hacer un anillo mágico. Entonces, vamos a tejer 2 cadenetas al aire. En la segunda cadeneta, desde el ganchillo, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Y luego hacemos un punto deslizado en el anillo. Y ahí terminamos uno de los petalitos. Son 5 petalitos. Así que 2 cadenetas al aire. En la segunda cadeneta desde el ganchillo, introducimos, hacemos un punto deslizado, paso y paso. Y luego un punto deslizado en el anillo. 2 cadenetas al aire. En la segunda cadeneta desde el ganchillo, punto deslizado y punto deslizado en el anillo. Van 3. 2 cadenetas al aire, en la segunda cadeneta desde el ganchillo, punto deslizado en el anillo. Van 4. 2 cadenetas al aire, punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo, punto deslizado en el anillo. Van 5. Bien, entonces aquí cortamos, siempre vamos a dejar larguito para ir sobre seguro, sacamos, cerramos un poquito el anillo, pero no demasiado, simplemente dejar un huequito ahí para poder pasar lo que sea el centro. Bien, entonces, en esta hebra que acabamos de cortar, ahí enhebramos nuestra aguja lanera y en el primer petalito nos vamos a meter aquí, como en el primer puntito que hay del primer petalito, bien, y con él pasamos hacia atrás, bien, y ahí cerramos, o sea, pasamos para atrás y sacamos. Ahora vamos a hacer el centro. Bien, para el centro vamos a hacer el nudo deslizado de toda la vida con el que arrancamos a hacer nuestras cadenas de cadenetas. Yo siempre el nudo deslizado lo arranco desde acá, pero ustedes ya lo hacen como ustedes quieran. Yo arranco desde acá y giro así. Acá yo tengo una vuelta. Vamos a hacer una segunda, una tercera y una cuarta vuelta. Bien, tomamos la lazada y pasamos por ahí. Bien, acá cortamos, sacamos y apretamos así para que se forme como un nudo. Bien, la idea es que se forme un nudito. Entonces tomamos estas 2 hebras,
tenemos nuestra florcita, esta es la parte del centro de la parte del frente de la florcita, nos introducimos por el centro, pasamos los dos cabitos de color rosa. Ya les digo, ustedes lo hacen del color que quieran, ¿bien? Lo dejamos ahí en espera y ahí cerramos nuestro anillo mágico. Tiramos de las dos hebritas hacia abajo para que quede realmente bien al borde esto. Y tiramos también de la otra hebra para que se cierre todo bien. Entonces ya tenemos ahí nuestra florcita. Entonces lo que hacemos es que este cabito que era el del anillo mágico, lo enhebramos en la aguja y vemos cómo este otro cabito de acá, a ver si puedo, si se enfoca bien. No. Bien, el otro cabo está en este extremo de acá. Yo voy a llevar esta otra hebra hasta este otro extremo, de modo que estén enfrentados. Entonces, paso con la aguja lanera, paso por puntos contiguos y voy a llevar esta hebra para que quede enfrentada con esta de aquí. Bien, entonces vemos que al final tengo esta hebra aquí, esta está enfrentada y estas dos están en el medio. Entonces ya con estas cuatro hebras, yo lo que voy a hacer es que después voy a atar esto por el lado de atrás del tapiz y con esto ya me va a quedar fijada la florcita al tapiz. Bien, entonces de estas yo hice 7. Bien, son las flores mini, ya llamémosla así. Bien, yo hice 7. Bien, entonces ahora continuemos con las flores, así nos las sacamos de encima. Esta flor de acá, que es flor mediana, porque después tenemos esta grandecita de acá. Bien, esta flor mediana, déjenme ver dónde tengo mi... porque estuve tejiendo y tejiendo y tejiendo y deshaciendo y tejiendo de nuevo, flor mediana. Bien. Entonces, el centro, en este caso, lo voy a hacer blanco. De esta hice solo una. Bien. Entonces, anillo mágico. De 5 puntos bajos. 1. Entonces, ahora, toda esta primera ronda la voy a cerrar en el siguiente, en el primer punto que hice de la ronda, la voy a cerrar con un punto deslizado. Pero ya voy a hacer el cambio de color. El cambio de color siempre se hace en la última lazada del último punto involucrado antes de empezar a tejer en el nuevo color. Bien, entonces, si yo en la siguiente ronda ya lo que quiero hacer es los petalitos de color rosa, entonces este es el último punto, en la última lazada de este punto, como va a ser un punto deslizado, ya lo que viene ya tendría que ser la última lazada. Entonces la última lazada yo ya la hago con el nuevo color. Bien, todavía no voy a cortar el blanco para que me quede el blanco identificado siempre hasta el final. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos cadenetas al aire. Bien, vamos a hacer medias varetas. Recuerden, la media vareta tomo lazada, esta la voy a meter en el mismo agujerito donde hice el punto deslizado. Entonces me meto ahí. Bien, tomo lazada de nuevo y cierro todo. Eso es una media vareta. Tomo de vuelta una lazada, me vuelvo a meter en el mismo agujerito, tomo lazada y cierro. Bien, entonces ahora hago dos cadenetas de nuevo y me uno en el siguiente punto, en el siguiente punto bajo, me uno con un punto deslizado. Paso y paso. Bien, así que esto lo vamos a repetir 5 veces. Dos cadenetas al aire. En este mismo punto voy a meter dos medias varetas, en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Acá hay una media vareta. Metemos otra media vareta. Y ahora hacemos dos cadenetas al aire
Y esas dos cadenetas al aire las llevamos al siguiente punto blanco que tenemos ahí, punto deslizado. Bien, dos cadenetas al aire en este mismo punto donde habíamos hecho el punto deslizado, metemos dos medias varetas. Una, dos, bien, hacemos dos cadenetas al aire y nos enganchamos en el siguiente punto blanco, en el siguiente punto blanco que hay ahí, con un punto deslizado. Bien, van tres pétalos, son cinco. Dos cadenetas al aire, dos medias varetas en el mismo punto. Uno, dos, dos cadenetas al aire y nos enganchamos en el siguiente punto con un punto deslizado. Van cuatro, nos queda la última. Dos cadenetas al aire, dos medias varetas, una, dos, dos cadenetas al aire. Ajustamos este hilito blanco que se ve acá arriba, ese lo ajustamos desde el lado de atrás, bien, y en ese punto nos metemos y hacemos punto deslizado, bien. Entonces cortamos larguito, tipo 12 centímetros así, sacamos, bien, ajustamos estos hilos blancos para que realmente se cierre todo bien ahí. Enhebramos con nuestra aguja lanera y aquí donde metimos, donde hicimos el último punto deslizado, ahí nos metemos desde adelante hacia atrás, pasamos así y ya está. Bien, entonces ya tenemos nuestra florcita de 5 pétalos. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que con las florcitas chiquitas, vamos a enfrentar los hilos. Tenemos un hilo rosado de este lado y tenemos este de este lado. Este lo vamos a llevar de forma superficial por puntos contiguos, bien, hasta que quede enfrentado, hasta que queden estas dos enfrentadas. Bien, y lo mismo vamos a hacer con el blanco. Ahora sí, ya cortamos el blanco. Vemos que este blanco lo tenemos aquí y vamos a llevar este blanco también. Vamos a cruzar así de forma superficial por puntos contiguos para llevarlo y que queden enfrentados. Bien, entonces de esta forma vamos a poder hacer, vamos a pasar estos dos hilos blancos de adelante hacia atrás en el tapiz, atamos y luego pasamos los rosados de adelante hacia atrás en el tapiz y atamos. Bien, entonces ya tenemos esta florcita, le voy a cortar como que el exceso de hilos para que quede todo prolijo. Entonces ya tenemos esa florcita que es este, como la flor mediana. La flor que va a llevar nuestra jirafa, que va a llevar aquí en la boca, que lleva aquí en la boca, que se le desprende de una ramita, bien, esta flor ya la hemos hecho, yo ya tengo un tutorial de flores, aquí les dejo el enlace de ese tutorial para que realicen esta flor, solamente hay una, bien. Voy a cortar también un poco el exceso de hilos acá para que quede prolijo. Entonces ya tenemos el tema de las flores concluidas. Ya nos sacamos el blanco y el rosado este de encima, porque todas estas lanas ocupan mucho lugar para el momento de la grabación. Bien, ahora vamos a ver el tema de la rama que sale de la boca de la jirafa. Bien, vamos a hacer esta ramita. Esta ramita yo la estoy haciendo en un tercer verde. Yo particularmente usé un verde oscuro, un verde claro
Y luego, como para darle también otra tonalidad o algo así, no es obligación, no pasa nada, pueden hacerlo con cualquiera de los verdes ya involucrados. Yo tenía otro verde, así que utilicé otro verde que estuviera más o menos en la gama, que no fuera un verde chillón, ni un verde limón, ni nada de eso, o sea, que fuera como más discreto. Bien, es un verde apagado. Entonces lo empleé para darle otro toquecito más. Entonces vamos a hacer esta ramita. Bien, esa rama. Déjenme buscar mi verde. Ven, es este verde de acá. Yo ya lo tenía, así que no estoy haciendo nada. No, no he comprado, no he incurrido en ningún gasto extra. Aquí vamos a hacer nuestro nudo deslizado porque vamos a levantar cadena de cadenetas. Bien, entonces vamos a hacer 30 cadenetas flojas, lo más flojas que puedan. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Veintiuno, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Tá? Vamos a volver haciendo puntos deslizados. Bien, si tenemos 30 cadenetas, vamos a volver haciendo 29 puntos deslizados, pero en dos etapas. Primero vamos a hacer 25 puntos deslizados. Acuérdense que no empezamos en la primera cadeneta desde el ganchillo, sino que empezamos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 25 puntos deslizados. 1, 24 y 25. Bien, entonces ahora vamos a hacer 5 cadenetas al aire. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a regresar por esta cadeneta de acá. Vamos a hacer un punto deslizado. Siempre se empieza a trabajar a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo. Hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos una media vareta, tomo lazada, introduzco, tomo lazada y cierro. Y en el segundo y en el siguiente punto, que es el último, hacemos un punto deslizado. Bien, entonces ahora nos vamos a unir aquí en este agujero que queda, en el que arrancamos la cadena de 5 cadenetas. En ese agujero nos vamos a unir con un punto deslizado. Bien, y ahora vamos a arrancar de nuevo con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a repetir lo que hicimos acá con esta hojita. Esto es una hoja. Bien, entonces a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos una media vareta. Y en el siguiente punto, que es el último, hacemos un punto deslizado. Bien, nosotros, a ver, si nosotros miramos todo esto así, veníamos con los 25 puntos deslizados acá, hicimos una hojita acá, ubicamos esto de modo de que la hojita nos queda de este lado y acá nos siguen quedando las cadenetas para seguir tejiendo lo que nos queda. Bien, entonces, en este punto, perdón, en este punto donde nos habíamos enganchado, donde habíamos arrancado la cadena de 5 cadenetas, en ese agujerito, como siempre, punto deslizado para cerrar. Entonces, ahora sí, ponemos la tira larga para allá, tenemos las dos hojitas para acá y tenemos la tira corta en la que tenemos que seguir trabajando. Bien, entonces vamos a pasar por acá encima
y nos vamos a unir al a la siguiente cadeneta que encontramos aquí, y ahí hacemos punto deslizado. Van a ser 4. Habíamos hecho 25 y nos quedaban 4 para hacer porque habíamos hecho una cadena de 30 cadenetas. Entonces ya hicimos 1, 2, 3 y la última 4. Bien, entonces ya ahí nosotros terminamos nuestra ramita. Lo que hacemos es que cortamos acá un hilo largo y acá simplemente hacemos cadeneta al aire y sacamos. Bien, y esto lo dejamos así porque esto nos va a servir para unir esta punta. Vamos a atravesar el tapiz y con esto vamos a atarlo por atrás del tapiz. Bien, entonces esa es la ramita. La idea es que si este es el hocico, bien, nosotros vamos a poner la ramita así. Ya les digo, estos dos hilitos vamos a atravesar el tapiz y vamos a atar los dos hilitos del lado de atrás. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a coser encima el hocico. Entonces va a quedar como que la ramita está saliendo del hocico. Bien, esa es la idea. Entonces, una vez que nosotros ya cosemos esto acá, lo que hacemos es después coserle aquí, cosemos la flor grande. Bien, entonces la idea es que esto queda así. Bien, esa es la presentación. Entonces ya tenemos la ramita. Ahora lo que vamos a hacer son dos hojitas. Estas dos hojitas, recuerden que acá viene la flor grande que sale de la ramita, luego viene una flor mediana y luego venían las flores pequeñitas todas salpicadas por ahí. Bien, de esta flor mediana me parece que tendría bastante chiste si le agregamos dos hojitas del lado de abajo, como que en dos tonalidades de verdes podría estar buena, como para decir eso mismo. Vino la jirafa y revolvió acá en la vegetación, se quedó con una rama y después salpicó el resto de las flores. Entonces, pues, esta flor de acá salió salpicada con su hoja. Y después las chiquititas ya no llevan hoja. ¿Bien? Esa es un poco la idea. Ustedes ya ven si lo hacen así o no. Esto es muy libre. Entonces, estas hojitas, ¿cómo se hacen? Estas hojitas son muy fáciles. Es como hicimos estas hojas de acá, de la ramita, pues es lo mismo. A ver, aquí. Voy a pasar estas dos hojitas para acá. Entonces, lo que hacemos es un anillo deslizado, porque vamos a levantar cadena de cadenetas. Vamos a hacer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, es lo mismo que hicimos acá. Bien, a partir de la segunda, en la segunda cadeneta, a partir del ganchillo, ahí hacemos punto deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos una media vareta y en el último punto hacemos un punto deslizado. O sea, es lo mismo que se hizo en la rama. Bien, cortamos aquí, sacamos el hilo y dejamos esto en suspenso para poderlo coser al tapiz. Bien, de esta hice 2. La hice en dos tonalidades diferentes como para ponerle una de un lado y otra del otro, pero si ustedes lo quieren hacer en el mismo color, está perfecto. Bien, bien, esto es con respecto a las ramas, las flores, esa parte ya está. Ahora vamos a ver esta vegetación de acá. Bien, acá la idea es un poco, ustedes ya lo pueden dejar como estaba originalmente, digo, esto puede quedar así, no pasa nada. Lo único es que sí, acá le vamos a coser con un hilo blanco, vamos a bordar lo que es la enervadura de la hoja, vamos a bordar así en blanco y le vamos a hacer
sus dos rayitos así blancos acá, y acá vamos a bordar blanco y vamos a hacerle dos rayitos de cada lado, ¿bien? Pero me parecería interesante si podemos lograr un poco como 3D aquí, ¿bien? Entonces, les voy a decir qué es lo que yo hice con las cantidades que yo hice, ¿bien? Y después ustedes ya esto lo evalúan. Yo la parte más larga, los más largos de ellos, que son estos, así por ejemplo, los dejé como para ponerlos en esta parte central. Entonces la idea es como poner varios acá, que son un poquito los más larguitos, y después unos más cortitos por acá. ¿Bien? Entonces, les cuento qué fue lo que hice en cuanto a cantidades. Esperen. Ya, las ramas. Les voy a decir un poquito cómo fue que lo hice. Lo voy a hacer con un solo color y ustedes ya esto lo hacen de los colores que quieran. Yo les voy a decir las cantidades que hice, se las dicto, pero les quiero explicar cómo fue que lo hice. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una de las ramitas grandes que yo la puse en verde oscuro. Primero lo explico y después les dicto las cantidades que hice y cómo las hice. Bien, entonces digamos, vamos a hacer cadena de cadenetas, por lo tanto hacemos un nudo deslizado. Y acá, por ejemplo, 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, si tengo 11 cadenetas, quiere decir que voy a volver haciendo 10 puntos. Bien, entonces, en la segunda cadeneta a partir del ganchillo, yo empecé a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Bien, después hice 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y luego hice 4 medias varetas. Uno, dos tres. Y la última, 4. Es decir que tengo un total de 10 puntos. Bien, entonces vean cómo quedó. Bien, entonces la idea es que uno de estos, bueno, acá cortan el hilo larguito, larguito como siempre, hacen cadeneta al aire y sacan la hebra. Bien, entonces este, por ejemplo, es como para poner uno de ellos por aquí. Bien, entonces la idea es que lo... atravesamos las dos hebras en esta parte verde de acá, la atamos del lado de atrás, con el hilo que nos sobra, venimos por el lado de atrás y agarramos una hebrita de acá para que esto no se dé vuelta así completamente, sino que lo dejamos fijo por el lado de atrás, cosemos para dejar fijo a mitad de la altura de la rama, solamente que queden los piquitos de las puntitas de las ramas que queden libres, para que den esa sensación de 3D, ¿bien? Esto es un caso, por ejemplo. Después, otro caso que hice. Bien. Acá, por ejemplo, ya. Otro caso que hice fue 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, entonces acá hice, por ejemplo, empecé en la segunda cadeneta desde el ganchillo, hice 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, acá me salteé un punto, o sea, un punto no lo tejí y en el siguiente punto hice punto, a ver, esperen,
me salteo este y en el siguiente hago un punto bajo. Así que hay un punto bajo y voy a tejer dos puntos bajos más. Otro punto bajo y otro punto bajo más. Bien. Y después en los dos últimos puntos tejí medias varetas. Una media vareta y otra media vareta. Bien. Entonces de ese modo lo que logramos es que como que la ramita tenga un quiebre. Es profeso tenga un quiebre. Esto lo hice para evitar que al poner todas las ramitas acá queden todas apuntando hacia el mismo lado. Entonces al saltarnos un punto, lo que hacemos es que ahí se produzca un quiebre y la ramita vaya hacia el otro lado. Bien, entonces es una manera de como de darle juego, de darle que no todo quede apuntando hacia el mismo lado. Bien. Entonces ahora les paso a decir las cantidades de qué cosa hice, de qué color, y ustedes ya lo deciden. Tomen nota, por favor. En color verde oscuro hice una que consta de 11 cadenetas, bien, 11 cadenetas, y después, o sea, cuando yo digo la cantidad de cadenetas, después lo que paso a dictarles es todo regresando por las cadenetas, bien. Entonces, hice una de 11 cadenetas y regresé con 3 puntos deslizados, 3 puntos bajos y 4 medias varetas. Después hice también una unidad de lo que acabo de hacer ahora, que son 12 cadenetas, volviendo con 5 puntos deslizados, me salto un punto, 3 puntos bajos, 2 medias varetas. Después también hice una cantidad de 11 cadenetas y volví con 6 puntos deslizados y 4 puntos bajos. Y después hice dos unidades de 9 cadenetas, volví con 5 puntos deslizados y 3 puntos bajos. Y luego hice una unidad de 7 cadenetas, volviendo con 4 puntos deslizados y 2 puntos bajos. Bien, todo eso lo hice en verde oscuro. Después en el verde claro, que es este de aquí, hice una unidad de 9 cadenetas, volviendo con 5 puntos deslizados y 3 puntos bajos. Una unidad de 6 cadenetas, volviendo con 4 puntos deslizados y un punto bajo. Solo eso. Y después lo que hice fue en el nuevo verde, en el nuevo verde claro, hice una unidad de 12 cadenetas. O sea, lo mismo que hicimos en la segunda instancia de la rama verde oscuro. 12 cadenetas, volviendo con 5 puntos deslizados, saltándome un punto, 3 puntos bajos, 2 medias varetas, después una unidad de 15 cadenetas, volviendo con 7 puntos deslizados, 2 puntos bajos, salto un punto y hago un punto deslizado, perdón, un punto bajo. Bien. Y dos unidades de 8 cadenetas en las que vuelvo con 3 puntos deslizados, me salto un punto, 3 puntos bajos. Bien, eso es todo. Eso es con respecto a todo lo verde. Así que lo verde ya se fue. Bien, ahora vamos a hablar... ¿Qué hablamos? Hablamos de... Bien, voy a usar este marroncito, que fue el marroncito que... Aquí está. Que utilicé acá durante el patrón. Vean que acá yo he empleado un marrón oscuro para lo que es el tema de la parte de arriba de los cuernitos.
Y para las tres manchitas, solamente el espacio da para tres manchitas en el cuerpo de nuestra jirafa. Son dos manchitas medianas y una manchita chiquita. Bien, nada más. Si ustedes esto lo quieren hacer con este mismo marrón, perfecto. Yo porque tenía marrón oscuro y aproveché porque me parecía que podía quedar mejor. Pero no entren en más gasto, ¿bien? O sea, esto es simplemente si lo tienen. Si no, ya usan el marrón oscuro, este marrón oscuro con el que tejieron el tapiz. Entonces, vamos a ver el tema de las manchas. La mancha chiquita, la voy a hacer porque quiero explicar lo que es el remate de las piezas, ¿bien? Para la mancha chiquita, anillo mágico, voy a sacar esto para que la cantidad de colores que hay de fondo no dificulte que ustedes vean lo que estoy haciendo. Y hacemos cuatro, o sea, anillo mágico de cuatro puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Bien, acá cerramos el anillo, cortamos nuestra hebra. Siempre para todas estas piezas que van a tener que ser aplicadas en el tapiz, dejen hilo suficiente tanto al empezar como al rematar la labor. Bien, entonces acá sacamos y ahora lo que vamos a hacer es que rematamos la pieza con punto invisible o unión invisible. Acá les dejo el enlace de la clase en la que aprendimos a hacer unión invisible o punto invisible para que vean todas sus aplicaciones. No sé si con el color oscuro acá se va a ver en la cámara. Entonces, la idea es que como estamos trabajando en el mismo nivel, es decir, que no tenemos ningún tipo de escalón, vamos al primer punto de nuestro anillo mágico, agarrando las dos hebras, vamos del lado de enfrente hacia atrás. Esto lo van a ver bien en el tutorial este del enlace que les dejé, ¿bien? Entonces, esta hebra que acabamos de pasar ahí está saliendo de este agujerito, ¿bien? Y nos metemos en ese agujerito por arriba y agarramos una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto, ¿bien? Entonces acá lo que hicimos fue un perfecto remate en el que no se nota dónde empieza y dónde termina nuestra labor, en definitiva, ¿bien? Entonces, como siempre, acá tenemos esta hebra de este lado de acá, vamos a ir superficialmente por puntos contiguos en la parte trasera de forma de enfrentar las dos hebras de modo que podamos después aplicar esto al tapiz. Bien, entonces esta es la mancha chica. De esta va solamente una unidad. Bien, de las otras manchas que son dos marrones, bien, van a ser anillo mágico de 7 puntos bajos y lo van a rematar de la misma manera que rematamos la piecita que acabamos de hacer con punto invisible o unión invisible. De esto van a ser dos unidades, bien. Entonces ya tenemos con esto configurado lo que son las manchas de la jirafa. Una pequeña y dos medianas. Todo rematado con punto invisible o unión invisible. Bien, después vamos a las otras manchas que vienen, son las manchas de los cachetes. Si le quieren agregar después a lo que es aquí el hocico, yo hasta que no esté pegado el hocico, hasta que no esté cosido el hocico, yo no sé si se los voy a agregar. Me parece que sí, porque creo que le podría dar como un toque bien simpático, bien, pero ya les digo, hasta que no esté no lo voy a decidir. De cualquier modo, esta pieza de acá yo la hice con un color rosa más clarito, es decir, que no es ese color rosa salmón con el que tejí el resto del tapiz. Se puede hacer perfectamente con este rosado,
pero yo tenía de este más clarito y me parece que como que quedaba mucho mejor para los cachetes, ¿bien? Entonces son obviamente dos cachetes y esto es igual, anillo mágico de 7 puntos bajos rematados con punto invisible o unión invisible. ¿Claros con eso? Dos unidades. Bien, ahora vamos a hacer esta parte, así nos quitamos esto de encima. La verdad que me dio mucho trabajo poder decidirme con qué tamaño de cuernitos me iba a quedar. Tuve que tejer y destejer mil veces hasta que, bueno, me decidí por este tamaño. Creo que queda bonito. Bien, entonces, no se lo voy a tejer con el color marrón oscuro porque si no, no se ve nada. Lo voy a tejer con este marroncito más claro. Bien. Entonces, vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bien, ajustamos el anillo. Colocamos la marca. Yo trabajo con marca de hilo. Bien. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Por lo tanto, si acá teníamos 6 puntos bajos, vamos a terminar con 12 puntos. Bien. Entonces, un aumento es un punto, son 2 puntos en cada punto. Así que 1 y su aumento. 2 y su aumento, 3 y su aumento, 4 y su aumento, 5 y su aumento, y sexto y último con su aumento. Bien, tenemos 12 puntos, ajustamos bien el anillo, pasamos toda la marca para adelante, acá terminamos con 12 puntos, en la siguiente ronda vamos a hacer 12 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, vemos que se empieza a curvar la labor. La enderezamos porque esta es la parte frontal del punto. Bien, pasamos la parte superior de la marca hacia atrás. En la siguiente ronda, que es la ronda número 4, vamos a hacer 6 disminuciones. Cuando estamos trabajando con técnica amigurumi, hacemos disminución invisible. Para hacer disminución invisible, tomamos la lazada delantera, la lazada frontal del primer punto, la lazada frontal del segundo punto, tomamos hebra, la pasamos por esas dos lazadas, tomamos hebra y cerramos. Bien. Tenemos que hacer 6 disminuciones. Van 1, 6. Bien. Entonces aquí lo que hacemos, si no es si es muy grande el hilo que nos quedó del anillo mágico, lo recortamos un poquito, pero dejamos hilo porque vamos a emplear ese hilo. Yo utilizo una pinza, me valgo de ella para meter el hilo en estos pequeños espacios que van quedando, así como también podemos meter guata, y eso no es el caso, no vamos a meter guata, pero sí vamos a aprovechar los hilos que tenemos para usarlo de relleno para esta parte de acá. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de color. Bien, ahora vamos a tener que usar la parte del color de la jirafa, que es este color que yo llamé dorado durante todo el tutorial. Bien, entonces acá les dejo
la clase en la que aprendimos a hacer cambio de color sin escalón. La técnica que vamos a emplear particularmente es la técnica número 4 de esa clase. Bien, entonces vamos al siguiente punto. Tomamos la hebra trasera del punto. Bien, y ahí hacemos el cambio de color con un punto deslizado, es decir, que paso y paso. Con el nuevo color hacemos un punto deslizado. Bien, de momento ya podemos cortar, en realidad podemos cortar el marrón, ya el marrón no lo vamos a utilizar más, pero todavía no le vamos a hacer nudo, vamos a esperar a terminar la primera vuelta. Bien, acá hicimos el cambio de color, pero no hemos hecho todavía ningún, o sea, no hicimos ningún punto. Bien, pasamos nuestra marca para adelante y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces, en el siguiente punto, acá tenemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5. Y ahora en el sexto es que vamos a terminar de realizar la técnica del cambio de color. Bien, nosotros cuando hicimos el cambio de color lo hicimos por la hebra trasera del punto. Al trabajar por la hebra trasera nos quedó liberada aquí la hebra delantera del punto. Bien, entonces vamos a tener que involucrar ahora esta hebra delantera en el último punto que vamos a trabajar de esta ronda. Bien, normalmente, o sea, nuestro sexto punto es este último de acá, bien, pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar esa hebra delantera que quedó liberada más las dos hebras del sexto punto, es decir que sobre la aguja nos van a quedar 3 hebras. Bien, entonces ahí hacemos el último punto bajo. Bien, ya van 6 puntos bajos, ya terminamos esa primera ronda. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un nudo con las dos hebras que intervinieron en el cambio de color. Vamos a dejar medio larguito, pero no muy largo, está a unos 5 o 6 centímetros, y vamos a utilizar estas hebritas para rellenar la cabecita del cuernito. Es que tenga ahí un toque nada más. Bien, entonces ahora pasamos nuestra marca. Bien, y vamos a hacer, perdón que esto se ha desenfocado, no sé hace cuánto se desenfocó. Bien, entonces ya hicimos una ronda de 6 con el nuevo color. Vamos a hacer una segunda ronda de 6 con el nuevo color. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces ya hemos hecho 2 rondas de 6 puntos con el nuevo color. Ya podemos sacar nuestra marca. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apretar esta pieza tipo sándwich. Bien, y vamos a unir la parte delantera de la pieza con la parte trasera de la pieza con 2 puntos bajos. Entonces vamos al primer puntito que tenemos aquí y nos unimos en la parte de atrás con el punto de atrás, siempre agarrando las dos hebras de cada punto. Bien, y hacemos un punto bajo y luego venimos acá y agarramos el puntito de atrás, siempre agarrando las dos hebras de cada punto, y hacemos punto bajo. Bien,
Entonces ahí simplemente agarramos y cortamos 20 centímetros de hilo para ir con calma. Bien, cadeneta al aire y sacamos. Y con esto ya nos quedó nuestro cuernito preparado para coser. Así que hacemos dos unidades. Ahora vamos a hacer las orejas. Bien, las orejas van a ir en dos partes. Bien, va a haber una parte que es la parte trasera de las orejas, que va a estar hecha del color de la jirafa, es decir, del color dorado, y después otra parte que es la parte interior de las orejas, que yo la hice con el mismo rosado que empleé para los cachetes. Bien, entonces, para el tema de las orejas, en el color de la jirafa hacemos anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2 y 6. Bien, cerramos, colocamos nuestra marca. En la siguiente ronda vamos a hacer un aumento en cada punto. Recuerden que un aumento son 2 puntos en cada punto. Bien, pasamos toda la marca para adelante. En la siguiente ronda vamos a hacer series de repetición de un punto bajo, un aumento. Es decir, que en el primer punto bajo, en el primer punto hacemos un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un aumento, que son dos puntos en el mismo punto, hasta terminar la ronda. Bien. Pasamos la parte superior de nuestra marca hacia atrás y en la siguiente ronda vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. En el siguiente punto vamos a hacer una media vareta. Tomo lazada, introduzco, tomo lazada, cierro. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Tomo lazada, introduzco, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, tomo lazada y cierro. En el siguiente punto vamos a hacer de nuevo una media vareta. Tomo lazada, paso, tomo lazada, cierro todo. Y luego 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el último punto, antes de llegar a la marca, hacemos un punto deslizado. Paso y paso. Aquí cortamos larguito. Bien, sacamos nuestra marca. Lo que hacemos en la parte de atrás es que vamos a esconder este hilo. Bien, los hilos siempre se esconden, así como hicimos en la parte trasera del tapiz, siempre se esconden por puntos contiguos. Bien, vamos pasando por varios puntos contiguos en un sentido. Por puntos contiguos para que no se vea, ¿verdad? Porque si pasamos por uno sí y otro no, entonces se ve. Si bien es la parte de atrás de la oreja y va a ir contra el tapiz, pero bueno, la idea es hacer las cosas bien. Entonces pasamos, ya hemos pasado ya por dos puntitos, vamos a pasar por dos más. Bien, entonces hemos pasado por cuatro puntos para acá y ahora vamos a retroceder dos o tres puntitos. Recuerden de no retroceder por el mismo punto por el que salieron, porque si no desharían todo lo que hicieron. Bien, entonces avanzamos un puntito y ahí retrocedemos un par de puntitos de forma superficial. Y con eso ya nuestro hilo queda trabado, escondido, y ahí sí ya podemos cortar al ras.
¿Bien? Entonces la oreja queda como curvadita hacia adentro con un pequeño piquito. Entonces ahora enhebramos el hilo acá. No, no vamos a hacer punto invisible, unión invisible, no vale la pena. Nuestro último punto en el que hicimos el punto deslizado es aquí. Vamos dos puntos hacia adelante. ¿Bien? Y volvemos a retroceder para volver a pasar dos veces por los mismos puntos. ¿Bien? O sea, la idea es que esto quede así como más cerradito. Ya está, eso es todo. ¿Bien? Entonces ahora el centro de la oreja, déjenme ver dónde dejé mi lana rosada. Aquí. Bien, para el centro de la oreja vamos a hacer anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya les digo, me quedaba muy poquitito de rosado y estoy aprovechando algo que no utilicé, así que lo estoy deshaciendo para poder hacerlo de rosado. Entonces hacemos anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cerramos el anillo, colocamos nuestra marca y en la segunda ronda vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, dos puntos en cada punto. Bien, ya llegamos al final, sacamos la marca, ajustamos bien el anillo para que se cierre el centro. Como tenemos un escalón, en el siguiente, vamos a rematar ese escalón, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. ¿Bien? Aquí cortamos el hilo, sacamos y esto lo rematamos como rematamos todas nuestras piezas con punto invisible o unión invisible. Bien, entonces capaz que en este color rosado se ve mejor. Vemos cuál es el último punto en el que tejimos nuestro punto deslizado y no vamos al primero, sino que vamos al segundo punto, de adelante hacia atrás. Esta hebra de acá salió desde este puntito de acá, desde este agujerito. Agarramos una hebrita del lado de atrás. Todo esto está en la clase del punto invisible o unión invisible. ¿Bien? Entonces, de ese modo hacemos un remate perfecto de la pieza que no permite ver dónde empieza ni dónde termina. ¿Bien? Entonces, como siempre, nosotros estamos acá, tenemos este cabito aquí en el medio, entonces nos vamos de forma superficial y cruzamos hasta el otro extremo para poder tener los dos cabitos enfrentados. Y ahí sin apretar demasiado porque si no fruncirían el punto invisible, ahí juntan y luego hacen, ahora sí, en esta segunda instancia, un nudito más apretado. Y cortan dejando tipo 1 centímetro de largo. Rara vez me verán emplear silicona líquida, salvo para el caso de los ojos de los amigurumis, rara vez me verán emplear silicona líquida, pero este va a ser uno de esos casos. Bien, si ustedes trabajan con silicona caliente y lo quieren hacer con silicona caliente, perfecto. Bien, yo no trabajo con silicona caliente. Entonces, lo que hago es con silicona líquida, voy a mojar aquí detrás un poco con silicona. No puedo mojar demasiado porque si no se traspasaría el tejido hacia el otro lado. Y esto lo voy a pegar aquí en el centro. En el centro y hacia abajo, o sea, como dejando esta parte libre, bien como que los animalitos no llevan la parte rosada de la oreja hasta la punta, sino que como que lo más rosadito siempre está acá adentro. Bien, al ser silicona líquida, pues hay que esperar unas horitas para que se termine de secar bien. Bien, pero bueno, esto ya estaría pronto.
Entonces, ¿qué es la situación que tenemos acá? Donde estas dos orejitas ya están pegadas con silicona líquida, ya están prontas para poderse coser a la cabeza del hipopótamo, a la cabeza de la jirafa. Bien, y ahora lo último que tenemos que hacer es el hocico. Bueno, ahora vamos a hacer el hocico. El hocico está hecho del color que va el hocico en el tapete, bien, en el tapiz. Es más, digo, si alguno de ustedes no quisiera hacer el hocico así, bien, puede dejar el hocico tal como está. Y en el caso de lo que es la ramita, la ramita con la flor, podrían eventualmente poner la ramita así, atravesarla por atrás, atravesarla hacia atrás y desde atrás después sacar este extremo para acá y así la ramita les quedaría. No sé qué también podría quedar si no quieren usar la ramita así, pueden tejer con este mismo verde, sacando de un lado, pueden sacar como dos o tres rayitos, así como simulando una ramita, de este lado también dos o tres rayitos y después aplicarle la flor. Bien, si es que no quieren hacer esta parte de acá. Bien, esta parte está hecha del mismo color. Yo la hice esta alternativa para aquellos que no quisieran hacer la parte 3D del hocico, porque a veces puede ser medio complicado. Y por otra parte, aquellos que hicieran la parte 3D del hocico para facilitarles la colocación, porque de ese modo pueden ver exactamente dónde tiene que ir presentado. Bien. Pero para lo que es el tema del tutorial, yo se los voy a hacer en color, se los voy a hacer en color más claro para que se vea mejor, ¿bien? Pero es el hocico y va en el color hocico, que en este caso es este marrón, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a levantar una cadena de 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, bien, siempre empezando en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí vamos a empezar a trabajar 5 puntos bajos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el último punto, ahí vamos a meter un aumento triple, que son 3 puntos bajos en el mismo punto. 1, 2, ahí yo ya aprovecho y paso el nudito para atrás. 3, bien. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, pero recuerden que nosotros acabamos de tejer nuestro aumento triple acá, por lo tanto el siguiente punto es este de acá, bien. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en un punto. Bien, ahí ya colocamos nuestra marca. Hemos terminado la ronda número 1. Ahora en la ronda número 2, en el siguiente punto es este que está aquí, ahí vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Luego vamos a hacer 3 aumentos. Es decir, en el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Va 1. Aquí hacemos otro aumento, que son 2 puntos en un punto. Van 2. Y en este último hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Van 3. O sea, hicimos 3 aumentos. Luego 4 puntos bajos. 1. 2. 3, 4,
Y luego tenemos dos aumentos, o sea, en los dos últimos puntos antes de llegar a la marca, en cada punto un aumento. Acá tenemos un aumento y en este último punto otro aumento. Bien, pasamos toda la marca para adelante. Ahora, en la ronda número 3, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son dos puntos en un punto. Luego vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a hacer series de repetición de un aumento y un punto bajo, todo ello repetido 3 veces. Es decir, que hacemos un aumento en este primer punto, un punto bajo en el siguiente, va una. Un aumento en este punto, un punto bajo en el siguiente, van dos. Un aumento en este punto, un punto bajo en el siguiente, van 3. Bien, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer nuevamente series de repetición de aumento, punto bajo, pero lo vamos a repetir solo 2 veces. Así que en el primer punto hacemos un aumento. En el siguiente hacemos un punto bajo, va una. En el siguiente hacemos un aumento. Y en el siguiente hacemos punto bajo, van dos. Bien. Ahora pasamos la parte superior de nuestra marca para atrás. En la siguiente ronda vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en un punto. Luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Bien. Luego vamos a hacer series de repetición de 2 puntos bajos, aumento. Y lo vamos a repetir 3 veces. Así que un punto bajo, 2 puntos bajos, aquí un aumento, va 1. Un punto bajo, 2 puntos bajos, aquí un aumento, van 2. Un punto bajo, 2 puntos bajos, aquí un aumento, van 3. Bien, ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a hacer de nuevo series de repetición de 2 puntos bajos aumento, pero solo 2 veces. Así que un punto bajo, 2 puntos bajos, aquí un aumento, va 1. Un punto bajo, 2 puntos bajos, aquí un aumento y van 2. Bien, hemos terminado con la hilera, la ronda número 4. Bueno, hemos terminado la ronda número 4. Pasamos la marca para adelante hacia nosotros. Hemos terminado con 32 puntos y en la ronda número 5 vamos a hacer 32 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 32. 32. Pasamos la marca para atrás. En la ronda número 6 vamos a hacer lo siguiente. 2 aumentos. Así que en el primer punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y en el siguiente también hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto.
Luego hacemos 12 puntos bajos. 1, 12. Luego vamos a hacer 4 aumentos. Así que en este primer punto un aumento, que son 2 puntos en un punto. En este siguiente punto un aumento, que son 2 puntos en un punto, van 2. Aquí un aumento, que son 2 puntos en un punto, van 3. Y aquí en el siguiente un aumento, que son 2 puntos en un punto, van 4. Luego tenemos 12 puntos bajos. 1, 12. Bien. Y en los, y en estos dos últimos puntos que quedan, en cada uno hacemos un aumento. Así que un punto y su aumento. Y acá otro punto con su aumento. Bien, pasamos la marca hacia adelante, hacia nosotros. Y en esta última ronda vamos a hacer 18 puntos bajos. 1. 18. En el siguiente punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en un punto. Y luego vamos a hacer 20 puntos bajos y un aumento. 1, 20, y en el último punto un aumento. Bien. Entonces, como estamos trabajando en espiral, la forma de rematar esto es aterrizando ese escalón, haciendo un punto deslizado en el siguiente punto. Ahora lo que vamos a hacer es que cortamos un hilo largo, bien, dejen unos 50 centímetros, a lo mejor no les alcanza para los 50 centímetros para poder coser el hocico a la cabeza, pero bueno, si falta siempre se puede agregar un poquito más, bien, acá sacamos y tenemos que rematar nuestra pieza con punto invisible o unión invisible. Entonces, buscamos el punto donde hicimos el punto deslizado, bien, y vamos 2 puntos adelante, 1 y 2. Vamos de enfrente hacia atrás. Bien, vean de dónde salió esta lazada. Esta lazada está saliendo de este agujerito de acá, bien. Entonces nos metemos por ese agujerito por arriba. Agarramos una hebrita del punto de abajo para darle firmeza al punto. Ajustamos y ahí cerramos. Entonces, de ese modo hemos logrado un cierre perfecto de nuestra pieza. Bien. Que no permite ver dónde está la unión. Entonces, bueno, ya tenemos el tema del hocico. Entonces, la idea es que el hocico, esta parte de acá, va a ser la parte va a venir de este lado de acá. Bien, por eso fue que quedó con 20 puntos y el aumento acá, y la parte de arriba quedó con 18 y el aumento acá. Bien, para que esta parte de acá sea más grandecita, queda acá. Bien, no lo vayan a poner así, se pone así. Bueno, vamos a empezar con el armado de nuestro tapiz. Para que no moleste, voy a cortar un poquito el largo de este hilo del anillo mágico, pero no al ras, bien. Y ya saco la marca y sé que este lado de acá tiene que venir para acá, bien. El hocico de nuestra jirafa no puede sobrepasar esta línea de acá abajo y no puede puede superar un poquito esta línea de acá arriba, en el sentido que puede llegar hasta acá arriba, porque tenemos que seguir de alguna manera la curvatura, bien. Entonces la curvatura nos va a llevar hasta esta última línea de acá, que es del color de la jirafa, no de color del hocico, pero bueno, era para no seguir creciendo más en tamaño y en complejidad, pero sabemos que va a llegar hasta allá arriba, bien, y después no supera la parte de acá abajo.
Entonces presentamos ahí, enhebramos nuestra aguja lanera. Entonces la idea es que vamos a tener que ir reposicionando y tratar de llevar esto, no que forme un pico totalmente extendido hasta acá, pero sí llevarlo lo más cercano que podamos, bien, a lo que es el bordecito ahí, bien, lo más que podamos ahí y después lo más que podamos acá. Entonces a esa altura lo que vamos a hacer es que damos nuestra primera puntada. Dijimos aquí, vamos a ver si lo podemos traer hasta este extremo de acá, ahí. Y después llevarlo hasta este extremo de aquí. No, si lo traigo hasta acá se empieza a levantar de este lado, por lo tanto no va a poder ir tan... O sea, acá no voy a marcar este punto para saber que aquí no lo voy a poder, hasta aquí no voy a poder llegar. Voy a tener que ponerlo un punto antes, si no se empieza a levantar el tejido. Bien, entonces aquí lo que hacemos, una vez que damos la primera puntada en el tapiz, esto lo vamos a coser como yo coso los amigurumis, y siempre estas piezas que van agregadas al cuerpo del amigurumi yo levanto aquí, bien, busco el siguiente punto, ahí me meto de adentro hacia afuera y me posiciono. Vamos a ver si yo esto lo pusiera así, si de alguna manera facilita lo que es coser. Lo que sí tenemos que ver es que no podemos explayarlo mucho hacia allá, porque a la hora que lo levantamos, si no, esto se va a fruncir. Entonces podríamos tratar de seguir un poco esta curvatura, pero siempre teniendo en cuenta que no podemos llevar esto hasta este extremo ni hasta este extremo, bien. Entonces la idea es seguir un poco la línea de esa curva, nos metemos por donde salimos, si salimos aquí, salimos de este punto de acá, nos metemos en ese punto, salimos en el siguiente y volvemos a agarrar el siguiente punto del hocico de adentro hacia afuera. Entonces la idea es ir tomando todos los puntos del hocico. Y todos los puntos de acá abajo. Siempre vayan reposicionando, o sea, abran así y vean que esto va quedando bien, que no va frunciendo, ¿bien? Entonces de ese modo van completando un poco la forma, bien, la forma que ya tenemos determinada aquí, bien. Entonces la idea es que nos vamos a volver a encontrar y que la parte superior no supere, vamos a ver, pueden ir hasta arriba realmente todo lo que quieran. Esto se hizo más bien como para generar el hocico para aquellos que no quisieran poner esto y para dar una idea de colocación para esto mismo. Si por ahí a la hora de que estamos colocando esto nos queda cómodo llegar un poquito más arriba, no pasa absolutamente nada. Podemos decir, ok, el hocico lo llevo hasta acá, bien. ¿Y cuánto queda de abajo? Pues quedan tres líneas desde la marca de abajo, pero no pasa nada. Bien, o sea, no pasa absolutamente nada. Eso ustedes lo ven de modo de que quede bien, de que quede cómodo. Total, los ojitos vienen acá, los cuernitos vienen acá, las orejas vienen acá. O sea que a la jirafa le queda bastante cara. ¿Está?
Entonces, vamos a coser todo esto acá y nos encontramos cuando queden más o menos 3 deditos para rellenar ahí con muy poquita guata y luego ya terminar de rematar el hocico. ¿Bien? Bueno, ya hemos llegado hasta acá, más o menos nos quedan libres 3 dedos como para poder rellenar. Esto lleva muy poquito relleno, ¿bien? Porque si esto lo inflan mucho, se empieza a fruncir todo. Así que simplemente es rellenar un poco como para que se mantenga la forma y nada más. Bien, lo ponemos así y esto es suficiente porque si no se empieza a levantar así, se empieza a levantar como una montaña, se empieza a levantar todo el tapiz. O sea, es esto, un poquito para que se mantenga esa formita delicada y nada más. Bien, ahora terminamos de coser. Bien, ya estamos de regreso con el hocico perfectamente cosido y rematado. Fíjense que del lado de atrás les dejo ver cómo yo llegué en la parte de arriba, superé 2 líneas lo que era la imagen original del hocico. Bien, lo superé por 2 líneas y aquí arrastré para encontrarme ahí en las 2 líneas y luego bajé. Bien, entonces ahora vamos a poner los cuernitos. Vamos a coser los cuernitos. La idea de los cuernitos es coserlas en esta zona de acá que pega como una bajadita a la cabeza. Bien, en esa zona aproximadamente ahí cosemos los cuernitos. O sea que en este caso yo lo voy a poner, a ver si está acá. Yo voy a bajar como 2 hileras. No, voy a bajar una. Tengo esta, en esta, en... Perdón, que metí la cabeza. A ver, acá es donde pega la vuelta en la cabeza. Entonces, una hilerita más abajo. Ahí voy a coser este cuernito. Tomo las 2 hebras del punto de atrás hacia adelante. Paso al siguiente punto. Tomo ese punto, las 2 hebras de atrás hacia adelante y me vengo para atrás. Bien, entonces la idea es no dejar el cuernito como muy demasiado paradito, como muy rígido, darle una especie así como de juego. Tenemos que darle como una puntadita del lado de acá atrás porque si no, al pararlo se va a caer el cuernito. Bien, entonces darle como un juego, no torcerlo demasiado. Bien, no torcerlo demasiado porque acá quedaría como raro, pero darle una especie de jueguito como para que no quede demasiado rígido hacia arriba. Bien, entonces del lado de acá atrás, por aquí nos movemos de forma superficial, pero por puntos contiguos para que no queden lazadas de hilo colgando. Entonces nos vamos arrastrando hasta que coincidamos en la parte de atrás con lo que es esta parte del cuernito. Bien. Y ahí, o sea, una vez más lo posicionamos y decimos, ok, lo quiero ahí. Y entonces ahí sí ya le vamos a dar una puntada. A ver si le damos la puntada ahí, cómo quedaría. Yo creo que quedaría bien. Siempre se puede probar y si no gusta, se deshace el punto, no hay ningún problema. A ver, si yo lo dejo ahí, quedaría bien. Bien, quedaría con una inclinación que me gusta. Entonces, lo que hacemos es repasar ese puntito de allí atrás y perder el hilo.
Bien, ahí está bien. Entonces ya podemos venir por acá y vamos pasando. Acá yo ya estoy pasando por dentro del cuernito. Bien, y puedo volver por un puntito más arriba y hago así, y de ese modo me estoy metiendo por dentro del cuernito, obviamente de forma superficial para no llegar a esta parte de acá, solamente estoy agarrando la parte de atrás. Todo eso es para poder perder el hilo. Bien, ya con esto es más que suficiente. Acá podemos cortar. Y ahora cosamos el otro cuernito de modo que quede simétrico con este de aquí. Y nos encontramos. Bueno, ya estamos de regreso. He cosido ya las orejas. Las orejas van en esta parte de acá. Y llevan una puntadita en el medio de las orejas para sujetarla. O sea, todo por la parte de atrás, con hilos perdidos, para sujetarlas para que no se vengan hacia adelante. He cometido un error, que es que me olvidé poner la rama en la boca antes de coser el hocico, por lo tanto esto lo voy a tener que modificar yo, pero durante la edición del video los voy a poner en sobreaviso de eso, para que primero cosan esto y luego cosan el hocico encima. Esto yo después lo voy a resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a hacer una cadena de cadenetas de este tamaño. Voy a volver con puntos deslizados y lo voy a coser a este lado de acá. Y después voy a hacer una cadena de cadenetas de este lado, donde voy a hacer todo el proceso de las hojitas, y eso lo voy a coser después acá. Bien, o sea, se soluciona fácil, pero bueno, no era la idea, me olvidé. Pero ustedes sí lo van a tener a tiempo, porque en la edición del video esto lo voy a solucionar. Ya lo que vamos a hacer es que ya les voy a enseñar cómo colocar estas florcitas. Bien, esta florcita va aquí, en la orejita. Bien, entonces lo que hacemos es que enhebramos la aguja lanera con el rosado primero, que es lo que tenemos en el centro de la flor. Tenemos el rosado y venimos para un lado con el rosado, ahí sacamos, luego enhebramos el otro rosado bien. Entonces fíjense, si nosotros enhebramos, lo pasamos por acá, bueno, con el otro lo pasamos un puntito separado, y ahora hacemos lo mismo con el blanco. Pasamos el blanco tipo por aquí y este blanco. Si este blanco lo pasé por acá, este lo voy a pasar enfrentado al primer blanco. Bien, entonces vean que los blancos quedan enfrentados y los rosados quedan enfrentados. Entonces vengo del lado de atrás, ajusto rosado, le hago un nudo, le hago otro nudo, bien, y luego vengo con el blanco, hago un nudo y luego hago otro nudo. Entonces ya la florcita me queda ahí fija. ¿Cómo vamos a resolver esto? El tema es el siguiente: si nos ponemos a esconder todos estos hilos entre hebras, esto va a terminar inflando mucho cada uno de los puntos y tenemos muchas flores para coser. Entonces, yo no soy partidaria, pero en esta vuelta voy a tener que sucumbir al hecho de cortar aquí. Bien. Y
para que esto después no se deshaga y no haya problemas, yo lo que voy a hacer después es que voy a cortar parchecitos de fieltro, posiblemente de fieltro blanco, bien, ponga silicona líquida, bien, y le ponga un parchecito de fieltro. De ese modo esto queda perfectamente rematado, no se deshilacha y queda bien acabado, bien. Bueno amigos, ahora vamos a trabajar un poco con lo que es la leyenda Love, bien. Para ello yo lo que hice fue tomar medidas reales de mi tapete, de mi tapiz, en lo que era la parte rosada, bien, las medidas reales que a mí me quedaron, bien. Entonces traspasé esas medidas, las transporté a un trozo de papel. Bien, acá hay un trozo de papel, entonces hice un recuadro y en ese recuadro dibujé la leyenda Love de la forma en que yo más o menos quiero que sea la palabra, ¿verdad? Entonces he pegado este papel, lo he pegado a mi mesa de trabajo en los extremos con cinta y arriba le he pegado un plástico de estas bolsitas plásticas. Vean, de estas bolsitas plásticas, lo que hice fue, esta está arrugada, por eso no la utilicé. ¿Ah? Lo que hice fue extenderla bien y pegarla en los extremos, extenderla bien, pegarla en los extremos y en el medio, en cada uno de los laterales, para tener una superficie como que antiadherente. ¿Por qué digo antiadherente? Porque si nosotros pegamos nuestra cadena de cadenetas sobre el papel, después a la hora de quererlo arrancar o despegar va a salir con papel y eso a su vez lo vamos a tener que pegar en el tapiz, ¿bien? Entonces obviamente va a quedar papel y eso, y no queremos que eso ocurra. Entonces la idea es pegarlo en una superficie plástica, bien, y después tratar de arrancarlo. Este tema yo lo he resuelto con cadena de cadenetas. Lo que hice fue tejer doble hebra y hacer una cadena de cadenetas bastante gruesita. Si hacía una cadena de cadenetas simple iba a quedar como muy pobre, bien, como muy pobre. En cambio con una cadena de cadenetas un poco más gruesa, esto queda como un poquito más importante. Si ustedes son duchos y tienen buena vista y les gusta trabajar con hilo finito, esto lo pueden eventualmente hacer esta tira, la pueden hacer, pueden hacer un anillo mágico, por ejemplo, de 5 puntos bajos y luego hacer toda una tira larga. O sea, van a tener que venir, apoyar, presentar para ver de qué tamaño es la tira. Siempre tejan un poquito más largo. En este caso también está tejido más largo. Eventualmente yo puedo, una vez que llegue y pegue el extremo, puedo desarmar lo que queda de las cadenetas y ya está. Bien, entonces si lo hacen con un anillo mágico, con aguja finita e hilo finito, pueden hacer un anillo mágico de 5 o de 6 puntos. Entonces lo que hacen es como un choricito largo, 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 al cual después le pueden meter un alambre finito. Va a costar llegar hasta el final con el alambre finito, pero con un poco de paciencia lo pueden lograr. Si tienen la posibilidad de tejer así en chiquito y de insertar un alambre finito, entonces no van a necesitar hacer todo el tema de pegar con silicona, porque ya con el alambre presentan, le van dando la forma al cartel, ya la forma del letrero ya queda hecha y después lo único que hacen es pegarlo. Ya puede ser con silicona caliente, con silicona líquida o con lo que sea, lo pegan directamente en el tapiz. Pero en este caso, como esto es, no tiene forma ninguna, vamos a tener que hacer dos etapas. Vamos a tener que pegarlo aquí sobre el plástico para darle la forma al cartel, al letrero, bien. Después ver de despegarlo del plástico y después volverlo a pegar.
Bien, ahí ya puede ser con silicona líquida o con silicona caliente. En esta etapa de acá no les recomiendo, si lo van a hacer así como yo, no les recomiendo que empleen silicona caliente, porque la silicona caliente, tan caliente sobre el plástico, va a derretir el plástico. Así que esta etapa eventualmente la tendrían que hacer con silicona líquida. Yo particularmente lo voy a resolver de esta manera. Todo esto es para evitar que ustedes hagan la leyenda LOB con la técnica intarsia, que es tan trabajosa. Por otra parte, esto también les da la posibilidad de hacer este otro tipo de leyenda que pueda incluir más letras, ¿bien? Si incluyen demasiadas letras, ya no emplean dos hebras de hilo, sino que emplean una sola, ¿bien? Para después ir poniendo varias letras, un cartel con el nombre de una persona o algo así, ¿bien? Entonces, es bastante dúctil esto, o sea, permite varias opciones, pero bueno, vamos a tener que trabajar en ello. Entonces, la idea es, vamos a pegar con silicona, yo voy a pegar con silicona líquida. La idea es poner muy poquito de silicona para formar la palabra. Entonces, la ponemos aquí, siguiendo el contorno de la letra. No pueden poner demasiado porque la silicona líquida después se expande y les puede ensuciar el tejido, ¿bien? Entonces no va a ser mucho. Lo suficiente como para que se pueda pegar y formarse la palabra, dejarlo secar y después tratar de despegarlo o eventualmente cortarlo. Bien, yo voy a parar aquí y después pegamos el resto. Traten de no moverse de entre líneas. Recuerden que estas líneas que tenemos acá es el tamaño máximo de la parte, digamos en este caso rosada, que yo hice. O sea, no nos tenemos que mover hacia arriba. La idea es no llegar ni siquiera a la línea, sino ir un poquito más abajo. Porque no queda bueno que la letra llegue hasta el mismo borde. Yo voy a hacer la O en este sentido porque me parece que es la forma en que tiene menos curvas. Normalmente la O es así, bajamos y le hacemos el círculo, pero ahí lleva demasiadas curvas, demasiadas vueltas. Entonces lo voy a simplificar. Acá encima, en esta parte de la O, voy a tener que poner un poquito de pegamento para que se me pegue la cuerda. La letra, ustedes ya usan la letra que quieren. Yo simplemente escribí ahí más o menos con mi letra
Y ahora sigo agregando en la base de aquí un poquito de pegamento. Es como golpear un poquito, que no caiga demasiado. A ver, se cerró el puntero. Que no salga demasiado pegamento. Así que más bien como que golpeen un poquito, como para que apenitas se haya un poquito de pegamento. Porque ya les digo, si sale un chorro muy grande, después les va a ensuciar. Aquí en el medio bien, aquí en esta parte se ensució un poquito, limpienlo antes de poner la cuerda. Si ustedes se animan a hacer esto directamente sobre el tapiz, se van a ahorrar una etapa, bien, y una etapa que puede llegar a ser engorrosa. Así que, pero claro, tienen que tener idea de las letras, ideas del espacio, de lo que les va a ocupar la letra. Entonces, otra cosa es que compren un marcador textil, bien, de esos marcadores que usan las costureras, que sirven para marcar, y que después con agua, pasándoles creo que un trapito con agua. Aquí no voy a llegar al final. Miren, ya voy a destejer los últimos puntos que tengo de exceso de cadenetas. Los voy a destejer. Para ya dar por rematado. Entonces siempre les conviene tejer, ya ven, un poquito de más. Entonces aquí lo que hago es ya corto aquí para no estar manipulando demasiado el texto, y aquí ya tiro de esto y ya lo cierro. Bien, esto hay que dejarlo secar. Eventualmente le pueden apoyar algún libro o algo pesado y dejarlo secar. ¿Cuánto? Bueno, lo que sea necesario. Pero ya les digo, la silicona líquida como que seca bastante rápido. Tipo en una hora o algo así. Sobre todo si pusiera un poquito, como hice yo, esto seca bastante rápido. Pero tienen que tener en cuenta que la superficie de abajo, que es plástico, no deja respirar. Por lo tanto, la única forma que tiene de respirar es a través del tejido. Entonces eso puede hacer que tome un poquito de tiempo en secar. Bien, entonces esto simplemente le apoyan un libro encima, si quieren, como para ayudarlo. Pero si le apoyan el libro, también contribuyen a que no respire el tejido. Entonces asegúrense de que esto ya tiene la forma que ustedes quieren. Bien, que las letras no se han movido, peguen bien. Mientras esto se va secando, les quiero comentar qué fue lo que hice. O sea, yo agarré las dos hebras. Bien, si nosotros agarramos solamente una y hacemos una cadena de cadenetas, bien, la cadena de cadenetas va a quedar como finita, bien,
Entonces, si tienen muchas letras que van a componer el texto, entonces una cadena de cadeneta finita va a estar bien porque les da más flexibilidad y pueden tener más letras en el espacio. Bien, entonces lo pueden hacer de esta manera, si tienen como más letras que cuatro, que es en este caso. Bien, yo lo que hice fue que agarré, hice doble, tejí con la misma aguja, bien, con la misma aguja número 3. Hice mi nudo deslizado de arranque, de siempre, ajusté bien y ahí empecé a hacer. Bien, ahí empecé a hacerlo. Y entonces quedó como más gruesita, como más importante y para mi gusto quedaba mejor en el proyecto. Bien, o sea que lo que hice fue esto. Ya les digo, si ustedes trabajan con aguja chiquita e hilo finito, lo que pueden hacer es un tubito, hacen un anillo mágico de 5 o de 6 puntos y después siguen tejiendo el anillo, o sea, siguen tejiendo alrededor del anillo mágico, un tubito, todo el largo que les lleve y luego incluso, o sea, pueden hacer esto mismo con el tubito. Pero como es un tubito, si ya le agregan un alambre, se evitan esto de tener que pegarlo sobre un plástico para después tratar de arrancarlo o recortarlo para luego pegarlo nuevamente en el tapete, en el tapiz. Bien. Otra forma que hay para hacer esto es hacer una cadena de cadenetas simple con el hilo simple y regresar todo con puntos deslizados. Queda muy bonito, el problema es que siempre vamos a tener que tejer algunas cadenas de cadenetas de más, bien, y luego al regresar puede ser que, o sea, al regresar todo con puntos deslizados, bueno, rematamos aquí en el extremo y cuando coloquemos puede ser que se haya achicado la tira. Bien, o que nos haya quedado como muy larga porque agregamos tantos puntos de más por si acaso que quede la tira larga. Entonces, la única manera de hacer esto que quede exactamente del tamaño que nosotros queremos es haciendo esto. Cadena de cadenetas y llevarlo así como esto. O si no, hacer, o sea, todo que vaya solo en un sentido, que no tengamos que regresar sobre lo ya tejido, porque eso puede acortar el tejido, entonces nos podemos quedar cortos. Yo le acabo de poner encima un libro bien pesado, y ya después lo despegamos. Bueno, ya ha transcurrido una hora desde que hicimos esto y le pusimos el libro encima, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si se despega con facilidad. Ah, pues sí. Ah, perfecto. Perfecto, mejor de lo que yo esperaba. Bien, entonces vemos que en algunos lugares, por ejemplo, quedan como unos rebordecitos de pegamento. Eso lo podemos recortar un poquito para que quede como más prolijo. No se vayan a ver por ahí cuando lo peguemos a nuestro tapiz. Pero ha quedado muy, muy bien. Bueno, miren qué bonito que va quedando. Antes de pegar el letrero, vamos a hablar un poquito de las cosas que he hecho. Bien.
Entonces, habíamos terminado la última parte con los cuernitos y las orejas puestas, ¿bien? Entonces, fíjense ahora que los ojos los he puesto, bien, de la hilera en la que terminé, una, dos hileras más arriba, y tienen cuatro puntos, ¿ven estas montañitas de acá? Tienen cuatro puntos de separación entre ellos. Son ojitos de seguridad de 12 milímetros. Entonces lo que hice fue, como son de seguridad, una vez que les puse las trabitas, fui hasta la cocina y con un cuchillo caliente apreté el cuchillo contra las puntas, ¿bien? Para poder aplanar las puntas y que esto ya no signifique un problema de que alguien se pueda lastimar o que pueda dañar la pared o lo que sea, ¿bien? Entonces sigamos en ese orden hacia abajo. Le puse unos rayitos blancos a cada uno de los ojitos y van desde el centro acá abajo hasta el centro acá arriba, por este costado, en ambos ojitos. Y después en los párpados lo que hice fue darle tres vueltas de hilo del color de la jirafa. Si ven que el ojo termina aquí, entonces en esta parte de acá arriba, acá metí el punto, y después si esta es la parte del medio del ojo, me vine un puntito hacia el costado, ¿bien? Y le di tres vueltas de hilo. Por supuesto, todos los hilos los perdí. ¿Ya? Quedó todo perdido. Ah, acá aprovecho y ya les muestro, vieron que les dije cuando empecé a pegar el tema de las flores, que iban a quedar como muchos hilos de colores dando vuelta por ahí y que no los quería perder aquí porque iba a terminar engrosando mucho, y como eran hilos de colores fuertes, por ejemplo, el rosado este medio salmón o algo así, pues me daba un poco de miedo de que se llegara a ver por el otro lado cuando perdiera el hilo. Y les comenté que eventualmente lo iba a resolver haciendo una tapita de fieltro y pegándolo con silicona líquida. Pues eso es lo que hice en cada uno de los lugares en los que puse flores. Bien, entonces ha quedado prolijo, los hilos pegados. O sea, manché bastante los hilitos con, o sea, los trocitos de lana, los cabitos de lana, los ensucié bastante con silicona líquida, y luego una tapita de fieltro que lo ensucié con silicona líquida también y lo pegué. Bien, entonces esto queda perfectamente pegado. Ahora lo que me falta son rematar estos hilos de acá. Pero bueno, continuemos hablando de lo que fui haciendo y en el orden en que lo fui haciendo. Entonces ya los ojitos, ya está el tema claro, cuatro puntos de separación, los rayitos blancos vienen desde acá hasta acá, solamente que en la parte de acá ya quedan tapados por los párpados, bien. Acá le puse una florcita, después salpiqué florcitas chicas por aquí. Lo que yo llamé en principio los cachetes, los presenté acá y no me convencía mucho. Entonces, como que normalmente los amigurumis, las jirafas, como que tienen dos, como que les hacen dos rayitas acá, como para las narinas y eso. Pero bueno, como esto es muy fantasía, entonces digamos que como que los cachetes terminaron siendo las narinas y se los terminé cosiendo acá. Entonces, recuerden que cada uno de estos circulitos terminaba con dos hilitos. Entonces lo que hice fue pasar un hilo por acá, el otro hilo por acá, lo saqué de uno en un punto por aquí, otro en el punto del costado, y ahí lo até y a su vez aproveché y lo fruncí un poquito como para que esto quedara hundido en estas partes de acá. Y por supuesto luego perdí los hilos. Como esta parte de acá es acolchada y tenemos la guata siliconada, entonces directamente no pasé los hilos perdiéndolos por acá, sino que directamente los metí hacia adentro y quedaron perdidos en la guata. Bien, después hablemos de esto de acá, que era el error que había cometido de que no puse la... de que no había puesto la ramita. No había puesto la ramita que había tejido, no la había puesto antes de colocar el hocico. Bien,
Ya les digo, esto ustedes ven si lo hacen antes de colocar el hocico. ¿Cómo lo resolví yo? Acá hice 11 cadenetas y volví con 10 puntos deslizados y lo cosí acá. Y acá hice 11 cadenetas, tejí 5 puntos deslizados. Luego hice esta parte de acá de las hojitas, que eran 5 cadenetas para un lado, luego 5 cadenetas para el otro lado. Y en esta parte de acá volví con 5 puntos bajos. Entonces estas dos partes me quedaron del mismo tamaño. Bien, si eventualmente lo quieren hacer así, ya tienen esa alternativa. Acá le puse la flor que era más grandecita. Acá cosí las dos hojitas que había hecho y puse la flor mediana. Todo ello con sus hilos rematados atrás, o sea, hechos nudo y eso. Y rematado acá con esto para que le dé un buen acabado. Bien. Después acá tenemos la mancha chiquita, la mancha pequeña. Tenemos las dos manchas un poco más grandecitas. Después, les había dicho que esta parte verde claro que había acá eran hojas, bien, que llevaban nervaduras. Entonces, con hilo blanco, con lana blanca finita, lo que hice fue marcarle las nervaduras a esas hojas, bien, y después encima le he cosido salpicando distintos tamaños y distintas formas el tema de las ramitas que habíamos trabajado al principio. Ahora lo que me queda es esconder los hilos de esas ramitas. Bien, son bastantes hilos, pero bueno, tenemos toda la parte verde de acá como para esconder los hilos con tranquilidad, que como están estas ramitas acá arriba, realmente si por ahí sobresale algún hilito o algo así, pues no va a importar, porque todo esto va a estar tapando ese sector. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro cartel, nuestro letrero de Love, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar. Bien, entonces la idea es pegar ya aquí. Fíjense qué notable que quedó, porque ya quedó con la forma. Y simplemente lo único que tenemos que hacer es pegarlo. Es pegarlo con unos puntitos con silicona, lo que venimos a hacer acá. Repasamos todo con silicona líquida, pero poquita silicona líquida para que no se explaye y ensucie nuestra labor. Entonces, marcamos así todo con silicona líquida, todo el contorno del letrero, pim, 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 pim. Y lo pegamos acá con cuidado, centrándolo y eso. Y luego yo la idea que tengo es, habíamos hecho creo que siete florcitas blancas, como que eventualmente colocar una por aquí, otra por acá, y yo qué sé, ya a lo mejor una por aquí. Bien, entonces yo voy a terminar de armar todo esto y ya nos vemos. Bueno amigos, ya estamos de regreso con nuestro tapiz terminado. Miren qué bonito que quedó. Fue súper fácil pegarle el tema de las letras. Simplemente di vuelta todo el letrero. Le pasé un hilito muy finito de silicona líquida. Y luego lo posicioné con cuidado, rearmando las letras en su respectivo lugar. Y miren qué bonito que ha quedado. Aproveché y escondí los hilos de las letras y le puse en el extremo las florcitas que me estaban quedando, y acá le agregué la última que me estaba quedando, y ya de ese modo tenemos toda la composición realizada. ¿Verdad que ha quedado bonito? Yo estoy súper contenta. Esta alternativa va a servirles a muchos que no se quieran meter con el tema del letrero Love con intarsia crochet, que yo sé que es muy pesado, y esto también les da la posibilidad de poder agregar otro tipo de nombre aquí. Bien, bueno amigos, eso ha sido todo el tutorial. Si les ha gustado, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, apóyenme compartiendo mis tutoriales y mis clases en sus redes. Eso es un gran apoyo para mí.
y activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Chao, chao, y muchas gracias por seguir mi canal.